habla, pero solo Dios sabe qué dirá y qué pensará. Sí, por ahí dicen que cada cabeza es un mundo. A mí se me hace que las cabezas de los niños han de ser como mundos aparte. Y pensar que todos alguna vez vivimos en ese mundo aparte de los niños. Pero, ¿quién sabe qué será más bonito? ¿Ver a un chamaquito concentrado en su propio mundo? ¿O ver crecer a los muchachos y comprobar que poco a poco se vuelven más independientes, más fuertes, más dueños de su vida, pues? Y sin embargo, saber que son felices como parte de su familia, con los suyos, ayudando, conviviendo, eso sí me llena de orgullo. Creo que mi hijo Enrique está haciendo un buen trabajo al educar a mis nietos, hasta mejor del que yo hice con él. Pero, pues es que en mis tiempos no había nadie que lo orientara a uno para ser padre. Por suerte, ahora ya hay. Que respeten a los demás para que ellos mismos los respeten a ellos. Ejemplos de los padres mismos, enseñándole a que tienen que educar a todos los demás, a respetar a los demás, a obedecer a los demás. Diciéndole cómo se debe de respetar, cómo debe de respetar a las demás personas. Pero primero hay que respetar a los niños, ¿no? Realmente yo tengo que ser un buen ciudadano. Y eso incluye amarlos, atenderlos, quererlos desde el principio y educarlos de acuerdo a sus aptitudes, intereses y que se desarrollen. Para que mis hijos sean buenos ciudadanos hay que brindarles buenos ejemplos desde la casa y brindarles una buena educación escolar y apoyarlos en todas sus decisiones, por malas que estas sean. Me acuerdo que cuando Rosa era tan pequeñita como ahora es Lilia, ella quería meterse en la cocina a ayudar a su mamá. Los niños siempre quieren hacer lo mismo que hacen sus papás. Está muy chiquitita, pero ya voy viendo que va a crecer como una muchachita hacendosa y considerada como su mamá. También Rosa le da mucho cariño. Y yo digo que un niño que crece sintiendo que cuenta con uno, pues se convierte en una buena persona ya de grande. En sus primeros meses de vida, el bebé se comunica básicamente a través del llanto. Si la madre acude a atenderlo cuando lo necesite, el bebé adquiere la sensación de que es respetado y querido. Si desde los primeros meses de vida el bebé siente que es amado y respetado, aprenderá a querer a los demás porque él siente lo mismo. Darle a un bebé toda la confianza y cariño que necesita es educarlo con el ejemplo.
pequeño aprende imitándonos. Por eso, es un buen ejercicio repetir con él algunas actividades que requiere para ayudarlo a ser más independiente. Ajá. Pero el pequeño requiere que le enseñemos desde estos primeros intentos las normas de convivencia y valores elementales. Por ejemplo, cuando empiece a comer solo, debemos indicarle que la comida no se tira, pero con respeto y cariño. Le inculqué los valores a mis hijos, de acuerdo a cómo me los inculcó mi padre a mí, mis padres a mí. Entonces, pues yo traté de darles educación del tipo que me dieron a mí, mis padres. La parte principal es el ejemplo, ¿sí? Con lo que ella ve en su casa, ¿no? La relación entre nosotros, mi marido y yo, su papá y yo, ¿sí? Mi hija protesta. Cuando yo de repente algo le prohíbo y al ratito yo estoy haciéndolo, ella me dice, oye, ¿por qué tú haces eso y no me dejas hacerlo? Y las más de las veces, pues, le agradezco que me lo haga ver, ¿sí? Y le explico por qué lo hice, ¿no? El niño tiene derecho a saber. Al convivir, los niños aprenden a expresar deseos y preferencias. También identifican y demuestran afinidades y antipatías. Más tarde aprenderán a regular y someter estos sentimientos a las reglas que existen para convivir en sociedad. Vámonos, Jo. También desde etapas muy tempranas de su desarrollo, los niños aprenden las normas de convivencia observando su entorno familiar y social. Pero sobre todo, los niños aprenden aquellas actitudes que ven practicar a los adultos. Por eso, los padres y demás adultos que lo rodean deben enseñarle con el ejemplo las normas de cortesía. Estos chamacos no tienen llenadera para el juego. ¿De dónde sacarán tantas energías, pues? Lo bueno es que aquí nadie les viene a interrumpir sus juegos. Ellos necesitan su lugar y su momento para organizar sus juegos. Yo digo que si los respetamos en eso, ellos después también van a respetar nuestras cosas y nuestro lugar de trabajo, ¿no? Te falta un poquito, pero ahí la llevas. Por lo pronto, creo que necesitas una manita, ¿verdad? A mí no me cuesta nada echarte una manita de vez en cuando. Así cuando crezcas, tú también le vas a echar la mano a los demás. ¿Verdad, mi muchacha? Cuando el niño ya es capaz de comunicarnos sus gustos y sus necesidades, debemos hacerle sentir que tiene derecho a expresar su opinión y preferencias, y que al rechazar o pedir las cosas, será siempre tomado en cuenta.
Por ejemplo, si nuestro bebé rechaza algún alimento, no debemos obligarlo a que lo coma. Tampoco debemos forzarlo a seguir usando un juguete que no quiere. En vez de eso, pongamos a su disposición otros juguetes para que elija el que le guste más. Esto le dará seguridad cuando establezca una relación con los demás en el futuro. Las horas de descanso de un niño son muy importantes. Respetarlas contribuye a darle tranquilidad. El niño debe sentir que sus necesidades son importantes para los demás. Por eso no debemos mantener despierto a un pequeño que tiene sueño o obligarlo a dormir si no quiere hacerlo. Pero hay que ver a estos muchachos. Ya están peleando otra vez. A esta edad no se les ocurre otra manera de resolver sus diferencias. Eso sí, les tendré mucha paciencia, pero ni de broma voy a dejar que se maltraten entre ellos. Hay que enseñarles a convivir, a compartir. A esta edad les cuesta mucho trabajo, pero poco a poco verán que es más fácil convivir en paz y no en medio de una batalla campal tras otra. Los niños aprenden a través del juego normas de convivencia que les servirán toda su vida. Hola. Cuando el niño juega, puede aprender a distinguir lo que es suyo de lo que es ajeno. También es un buen momento para que los niños descubran el valor del compartir. No solo compartirán sus juguetes, sino también su espacio y sus actividades. Enseñarle a los pequeños a mantener sus cosas en orden y a guardarlas cuando terminen de usarlas. Por eso es importante que convirtamos estas actividades en algo atractivo y constante. Podemos hacerlo divertido como si fuera un juego. Así el niño aprenderá a cooperar en el orden y en la limpieza sin sentirlo como una carga. Cuando usted organice este tipo de juegos que son como retos o competencias, es muy importante que no haga comparaciones entre los niños, ya que si le decimos a un niño que es mejor o peor que otros, perjudicamos su autoestima y el desarrollo de su personalidad. Ellos desde que nacen ya empiezan a convivir primeramente con sus padres. Conocen a su mamá, conocen a su papá. Luego van creciendo y empiezan a relacionar ya de una forma estrecha con su familia ya, con lo que son sus tíos, sus primos, sus abuelos. Desde muy chiquitos hay que empezarles a enseñar hábitos de conducta para que puedan comportarse, porque si se empieza uno hasta que llegan a la escuela, es ya muy difícil que los niños tomen hábitos correctos. El afecto, el cariño se le puede dar al bebé.
o más que nada la criatura. Así ellos aprenderán a convivir y así empezarán, si ahí tienen hermanos, van a convivir con ellos y se van a empezar a respetar las normas que se le vaya presentando a la familia. Uno de los valores que debemos inculcarle al niño desde su primer año de vida es la conservación de su entorno. Es necesario que le enseñemos a respetar las cosas que le rodean y a cuidar sus objetos personales. Entre el primero y el segundo año de vida, es normal que los niños rompan sus juguetes. En realidad lo hacen por curiosidad, en un intento por descubrir lo que el juguete tiene adentro. Si el niño rompe o ensucia sus juguetes, no debemos regañarlo. Es mejor ayudarle a reparar el juguete o a lavarlo. Así le estaremos inculcando con nuestro ejemplo la conservación de las cosas. Después de los 2 años, el niño ya querrá participar en el cuidado de sus juguetes y de las cosas que lo rodean. Animémoslo a colaborar. Hay que ver lo desenvueltos que son los niños hoy en día. Claro, ya no es como cuando yo era chico. En aquel entonces le decían a uno: cuando la gente mayor habla, los niños se callan. Qué bueno que las cosas han cambiado. Ahora ya no se deja aparte a los niños en las reuniones familiares. Y la mera verdad, así hasta se ponen más divertidas. Los chamacos ponen la alegría donde quiera que van. Durante las fiestas, tenemos muy buenas oportunidades para integrar a los niños a la convivencia familiar y social. Apláudanle fuerte a su mami de León, que tiene que acompañar. Enseñémosle a nuestros niños a integrarse a la convivencia en una fiesta. Les estaremos dando una oportunidad de que aprendan a comportarse en estas situaciones sociales, que formarán parte importante de su vida cotidiana en el futuro. ¡Vete! ¡Ay, te van a ayudar todos a soplar! A ver, ayúdenle a soplar, a ver. ¡Una, dos, tres! Debe haber ciertas normas de respeto dentro de la familia. Obviamente cada familia tiene normas a seguir y el niño debe estar consciente que no puede hacer lo que quiera si no está en el contexto familiar que debe ser. El reflejo de los padres hacia los hijos, para poder respetar a los mayores. La educación también, sobre todo la educación. Deben de enseñarlos a respetar a los mayores, a tanto mayores como a los niños. También los deben de respetar a ellos. A los niños se les debe de tratar como personitas que son. Merecen el mismo respeto que los adultos. Y a los niños se les debe de enseñar que deben de medir su distancia, nada más. No faltarles el respeto a los mayores. Ya, ya, ya. Ay, eso ya lo hizo papá. Pero hay que ver los hacendosos que son estos chamacos. Cada quien según puede y quiere ayudar. El chiste es enseñarles que ayudar puede ser divertido. Así, hasta les dará gusto colaborar con los demás. ¿Y el claracol también? Cuando los niños juegan y conviven, aprenden a colaborar entre ellos. La cooperación de los niños con los adultos también puede ser animada y estimulada por los padres como si fuera un reto o un juego. Thank you.
pero principalmente es con el ejemplo que el adulto le ponga al niño, como aprenderá a colaborar con los demás. Cuando un adulto les pide colaboración a los niños, les hace sentir que su participación es valiosa, muy bien recibida y apreciada. Así se fortalecerá desde la familia su entusiasmo para cooperar y en el futuro el aprendizaje de las normas comunitarias le parecerá un paso natural y necesario. Cuando queremos estimular la colaboración de los niños en el hogar, hay que tener muy en cuenta su edad. Por ejemplo, los pequeños de 1 a 2 años solo entienden órdenes sencillas, así que podremos pedirles una sola cosa y con una frase corta y clara, como, tráeme la bolsa de frijoles que está sobre la mesa. Recuerde, jamás use frases confusas como, tráeme eso de allá. El niño no sabrá a qué se refiere usted cuando dice eso, ni cuando dice allá. Del tercer año en adelante, los niños entienden órdenes completas. Por ejemplo, podemos pedirles varias cosas diciéndoles, tráeme las zanahorias, las papas y los chícharos que están en el refrigerador. Mientras mayor es el niño, le podemos ir pidiendo cosas que vayan de acuerdo con sus fuerzas y con su capacidad de comprender y retener indicaciones. Es muy importante que cuando le damos una indicación al niño, sepamos que puede realizarla, que nuestra orden va de acuerdo con sus capacidades. Si le pedimos cosas demasiado complejas, corremos el riesgo de confundirlo. Vaya pues, ver tanto niño en la casa le levanta el ánimo a uno. A mí me gusta que vengan a la casa estos chicos, para que mis nietos crezcan aprendiendo a recibir visitas. Creo que los más contentos son ellos. Hay que ver cuántos amigos tienen. Me gusta que sean tan amigueros. Así nunca serán huraños. Es importante para el buen desarrollo del niño que lo llevemos de visita con amistades y conocidos. Alrededor de los 3 años, los niños ya conocen a sus amigos por su nombre. Debemos preguntarles por ellos y mostrarles interés por lo que hacen. Esto les hará sentirse queridos y seguros. Bueno, ¿eh? ¿Y qué vas a querer que hagamos? De que formen su carácter, los hace pues productivos para la sociedad. Y pienso también que aparte les hace formar su carácter para, no sé, buscar un empleo, poder ser mejores padres de familia, incluso cuando puedan llegar a casarse. Ayudar a los niños, ¿no? Convivir con ellos, estar con ellos siempre y saber comportarse. Para que puedan llegar a, no sé, a ser adultos sanos, ¿no? Y no tengan malos en la cabeza, ¿no? No sean peleoneros. Arreglar las calles del barrio y las fachadas de nuestras casas es bien importante. Nos ayuda a vivir en un ambiente más bonito, más limpio, y así uno se siente en su barrio de verdad como en su casa. ¿Y
Qué bueno que mis nietos vean lo bonito y lo importante que es colaborar en esta labor de la comunidad. Si ahora desde chiquitos ven que uno ayuda a los demás a mantener limpio y en buen estado nuestro barrio, crecerán sabiendo que el lugar donde vivimos es de verdad nuestro hogar. Y mejor aún, qué bueno que le entren también ellos. Así van aprendiendo a hacer algo por su gente y por el lugar donde viven. Sus padres les inculcan a ellos la capacidad de poder participar junto con ellos en algunas actividades que adentro de la comunidad se podría llevar a cabo. ¿Esto quiere decir que influiría en los hijos el hecho de que también quisieran hacer participación de ellos? Depende mucho de la educación que le den sus padres y la importancia que le tomen ellos a sus ideas, a sus pláticas, a sus puntos de vista. Siento que es algo que podría influir mucho en lo que es la participación dentro de la comunidad de los chicos, de los niños especialmente. Con el ejemplo, ¿no? Generalmente los niños hacen y dicen lo que ven. Entonces tratamos de que nos vean hacer cosas que sean adecuadas y que vean la participación que tenemos dentro de la comunidad, ¿no? Tratando de apoyar a la gente o en la colonia con las cosas que se requieran, ¿no? Adultos se relacionan con los demás y respetan las normas de convivencia. Algunas de estas normas, por ser muy cotidianas, a veces se pierden de vista. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que los niños observan todo el tiempo la conducta de los demás y aprenden lo que ven hacer. En todo momento, el adulto debe respetar las normas de convivencia comunitaria, ya sean de cortesía, de tránsito o reglas como el no tirar basura en la calle. Es la única manera de que el niño aprenda a seguir esas normas y en el futuro les dé la importancia que les corresponde. No cabe duda. A todos los niños les encantan los animalitos, pero lo más bonito es enseñarles a cuidar a una criatura indefensa como esta. Por eso es bueno que de vez en cuando les compre uno un animalito, para que aprendan a cuidar y respetar lo que está vivo. Si no, pues crecen rodeados de monigotes, de pilas, y luego se les figura que todo lo que se mueve es un juguete. Enseñe a sus niños a dibujar a los seres de la naturaleza. Le ayudará a valorarlos más y además estimulará su creatividad. También ayudaremos a que el niño valore la naturaleza, tanto animales como plantas, permitiéndole representarlos en pequeñas obras de teatro. Al mismo tiempo que estimulamos su actividad creadora, el niño llega a conocer mejor a los seres de la naturaleza y a comprender que no debe dañarlos. Si usted le cuenta a los niños fábulas, cuentos de animales, les da otro punto de vista sobre la naturaleza. También a partir de los 2 años podemos comenzar a hablarle al niño de los daños que el hombre le ha causado a la naturaleza con la contaminación
y sobre las mejores maneras de evitar esos daños. El respeto por la naturaleza es una parte importante de los valores que deben inculcarse en el niño. ¿Sí, mamá? Está bien. De los 2 años en adelante, el niño tiene la capacidad de comprender que existen distintos tipos de animales y que viven en diferentes condiciones de clima y de ambiente. Pero también es importante que conozca los beneficios que los animales le dan al hombre, para que los valore como una riqueza digna de conservarse y cuidarse. Recordemos siempre que el niño tiene derecho a tener un hogar feliz, donde prevalezca un ambiente de respeto mutuo. Solo de esta manera podrá aprender a convivir en sociedad y a respetar a los demás. Así estaremos ayudando a que en el futuro nuestro hijo se convierta en un adulto seguro de sí mismo y dispuesto a participar en el avance de nuestra sociedad. Me da un orgullo de ver que mis nietos son niños felices, porque nada les falta. Están sanos, se les da todo lo que se puede y sobre todo, tienen amor. Y así como les hemos dado amor, igual ellos han aprendido a devolverlo y a respetarse entre ellos. Se ven contentos y tranquilos, tan seguros de sí mismos que, bueno, ¿qué más puedo yo pensar si son mis nietos? Pero estoy seguro que más allá del cariño que les tengo, ellos por sí mismos son cada vez más fuertes, más independientes. Cuando sean grandes, serán buenos ciudadanos que sabrán devolver a su comunidad todo el apoyo que ella les ha brindado. Thank you.